Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo me vean. ¿Cómo están? El día de hoy les traigo preguntas y respuestas, preguntas las cuales me hicieron por Instagram, por si gustan ir a seguirme. Mientras respondo a eso, verán una increíble partida de Master Wheels en el servidor de The Hive. Sin más que decir, comencemos. ¿Puedo ser la última pregunta? No. ¿Por qué los cerdos no vuelan? Razón número 1. No sé si te has dado cuenta, pero todos los animales que vuelan tienen alas, y si no me equivoco, los cerdos no tienen, a no ser que se las corten al nacer, porque si tuvieran alas, serían el animal más poderoso del mundo, y pues los humanos son tan egoístas que no quieren que los cerdos conquisten el mundo. La segunda razón es porque sus cuerpos rechonchitos no les permitirían volar por su peso. Y la tercera y última razón es porque, mira, imagínate que vas caminando bien a gusto por la calle y de la nada te cae una tremenda cagada de cerdo en la cabeza. Yo creo que estamos así bien con los cerdos terrestres. ¿Puedo hacer la tercera pregunta? No lo sé, tú dime. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? Porque me interesa saber cómo funciona el cerebro humano, el por qué somos como somos y el por qué nos comportamos así. No, gracias, vuelva pronto. ¿Alguna vez pensaste en dedicarte a streamear antes de TikTok? La verdad es que no, nunca se me hubiera ocurrido. ¿Cómo decidiste empezar a hacer streams? Mis amigos me insistían muchísimo en que empezara a hacer directos porque ya tenía una comunidad hecha y me gustaba jugar videojuegos, así que seguramente me iría bien, aunque yo me negaba porque soy muy mala en todo lo que juego y no pensé que la gente me llegaría a ver, aunque un día lo intenté y me gustó muchísimo, así que seguí haciendo directos y enamorándome de hacerlos. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer directos? Pues miren, en los grupos de amigos, en la escuela y en todas partes, yo siempre he sido muy callada. Nunca he sido de hablar mucho y hacer directos me ha ayudado muchísimo en ese aspecto porque tengo que hablar sí o sí. Más aparte, que me gusta hablar con mis seguidores porque así me conocen más a mí y yo los conozco más a ellos. Hazme una pregunta a mí. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1.250.327? ¿Cuáles son los youtubers que más ves? Actualmente no veo mucho YouTube, pero cuando lo usaba seguido veía mucho a Hola Soy Germán, Mayre Wink, Vegeta777, PewDiePie y Rubius. ¿Cómo se llama tu perro y cuántos años tiene? Se llama Funny porque yo a los 7 años pensaba que Funny era un nombre popular de perro, así como lo es Firulais. Aunque creo que jamás he oído el nombre de mi perro en otro perro. Digo, ¿quién llamaría divertido en inglés a una mascota? Pero bueno, se llama Funny y tiene 12 años. ¿A los cuántos años empezaste a jugar Minecraft y cómo lo conociste? Lo conocí como a los 11 años. Un día llegué de la primaria y mi mamá nos dijo a mi hermana y a mí que había encontrado un juego en el iPad que nos podría gustar. Y pues así fue. A las dos nos gustó desde el primer momento y ambas lo seguimos jugando en la actualidad. ¿Qué código debo de usar en la tienda de Fortnite? He oído que los que usan el código KFCristina7 les va bien en el amor. No sé si solo sea un rumor o si sea verdad, yo solo digo lo que he oído. ¿Por qué las patas de los chetos huelen a perro? Esta pregunta no me dejó dormir por días, así que después de 37 horas de estarlo analizando y después de cansadas investigaciones, llegué a la siguiente conclusión. Los chetos no existen. Son un invento del gobierno para controlarnos para que no descubramos que los perros tienen el poder de leer las mentes. ¿Cuánto tiempo le dedicas a YouTube, TikTok y a Twitch? A la semana le dedico aproximadamente 7 horas a YouTube, 5 a TikTok y unas 8 o 9 a Twitch. Aunque bueno, esto depende de qué tan largos sean los videos, qué tanto se necesite editar y así. ¿Cuál es tu juego favorito? En Xbox es Minecraft, en computadora es Osu, en Wii es Super Smash Bros. Brawl y en PlayStation es Beyond Two Souls. Nunca he tenido Play y nunca he jugado el juego, pero pues ajá. ¿Alguna vez creíste que llegarías a donde estás? En parte sí y en parte no. Cuando empecé yo pensaba cosas como haré esto cuando sea más conocida y cuando sea más conocida haré esto, pero no pensé que realmente llegaría tan lejos. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Soy de México y tengo 19 años. ¿Qué marca de teléfono tienes? Xiaomi, calidad, precio. ¿Al principio de qué querías que trataran tus videos? Pues te puedo decir que de videojuegos no. Me gustan mucho, sí, pero esa no era mi idea principal. Algo así eran mis videos antes, y eso era lo que tenía planeado que fueran por mucho tiempo. ¿Cómo puede ganar dinero con una idea tan estúpida? ¿Cómo no ganar dinero con una idea tan brillante? Hey. Hey. How y'all doing?
no puedo, no puedo. Relájate, Mario, sí puedes. Ay, Dios. ¡Claro que puedo! Uf. Voy a practicar. Hola, me da una pizza con salchicha y pepperoni. ¿Cómo que no voy a poder? Hola, me da una salchironi con pepperitz. ¿Cuánto mides? 5 subways, 9.3 calidad precios, 3 Pikachus, 300 hormigas o .005 Titanics. ¿El burrito sabanero vende sábanas? Sí, a 2 por 300 pesos. ¿Cómo surgió tu nombre? Pues mira, me gusta el KFC y Cristina empieza con C y KFC termina con C, así que combinaba perfectamente. Pero como fui creciendo muy rápido en TikTok, KFC se podría enojar por estar usando su nombre, y aparte me estaban relacionando mucho con eso, lo cual no me gustaba, así que cambié de lugar la K y la F para ser FK Cristina. Cuando termines de estudiar, ¿seguirás haciendo streams y seguirás en TikTok? El plan es que sí. ¿Por qué eres mala conmigo? Pues es que, ay, Cubambo, lávate las patas, por favor. ¿Cómo conociste TikTokCraft? En mi segundo directo de TikTok, Ángelo me preguntó que si quería entrar en un grupo de TikTokers de Minecraft. Yo no lo conocía a ninguno ni nada, pero investigué su perfil y ahí descubrí lo que era TikTokCraft. ¿Crees en la vida después de la muerte? Sí y no. He oído muchas teorías sobre lo que hay después de la muerte y como yo me creo todo lo que veo, no sé qué creer sobre eso. ¿Desde cuándo haces videos? Desde el 23 de febrero de este año. ¿Por qué no contestas los mensajes? Yo nunca he sido de contestar mensajes, a veces ni siquiera a mis propios amigos. Más aparte que por día recibo muchísimos mensajes y se me complica un poco contestarle a todos. Igual hago mi mayor esfuerzo y siempre contesto cuando puedo hacerlo. ¿Te han dicho que te pareces a la personaje de It? A Beverly. Llevan varios meses diciéndome eso, pero la verdad no nos veo parecido. ¿A qué te huelen las patas? A hotcakes, obviamente. ¿Por qué te dedicaste a ser youtuber? Pues miren, TikTok es una plataforma un poco inestable, así que quiero llevarme a todos mis seguidores a YouTube, a Instagram y Twitch, por si algún día TikTok llegara a cerrar, ya que como muchos saben, han dicho algunas veces que TikTok va a cerrar, que va a dejar de existir en Estados Unidos, y pues sí, eso. ¿A los cuántos años tuviste tu Xbox? Lo tuve a los 17 años, me lo regalaron en Navidad de 2018, pero mi primer Xbox, el 360, lo tuve a los 12, aunque le dije a mi papá que lo vendiera para poder comprarme los muñecos de One Direction. ¿Qué signo eres? Soy Géminis. ¿Hay algo que te moleste de tus fans? Pues no es que me moleste como tal, pero me da un poquito de cosita que me exigen mucho. Se molestan si no les contesto los mensajes o si no los leo en mis directos. Y pues son pequeños detalles que me incomodan un poquito. ¿Por qué casi nunca juegas Fortnite en tus directos? Es porque soy malísima y me gusta dar una buena imagen de mí en los directos. No me gusta que me vean perder cada 3 minutos y pues no sé, no me gusta. ¿Quién ganaría en una pelea, Mamalucha o Dr. Simi? La verdad, yo le voy a Mamalucha, pero me interesa saber qué piensan ustedes. ¿Quién creen que ganarían? ¿Por qué decidiste hacer TikToks de Minecraft? Pues no sé, una vez vi un audio que me gustó para hacer tipo Minecraft y vi que tuvo mucho éxito, tuvo bastantes reproducciones y dije que, pues bueno, puedo empezar a subir más videos de Minecraft. Y empecé a subir más videos y todos los videos de Minecraft que subía tenían más de 50.000 visitas. Y ahí fue cuando dije, no, de aquí soy, voy a empezar a subir más videos de esto, hasta que casi todo mi contenido se convirtió en puro Minecraft. Si te cortan el cuello, ¿pierdes la cabeza o pierdes el cuerpo? Pues yo creo que perderías el cuerpo, ya que es más grande que la cabeza, aunque la verdad no estoy segura. ¿Ustedes qué opinan? Y la última pregunta es, ¿cuánto tarda una jirafa en vomitar? No tengo ni idea. Pero bueno, eso fue todo por hoy y espero que les haya gustado el video. Si les gustó, ya saben que le pueden dar like y suscribirse. ¡Hasta la próxima!